pelota. Todo limpio con los brazos. Ojo, ataque, en el área. En el área. Dale, va, no, balón primero. No, está haciendo penal. Revísala, me parece. Balón primero mía. Que toca el balón, después el jugador cae. Veámosla bien tranquilo. Sí, sigue, deja ese ángulo quien juega el balón. Abajo. El blanco sí, y después por acción de, sí, me parece balón igual a mí primero. Sí. Vamos de nuevo. La... Sí, ve la... Tienes tiempo, dale. Sí, tenemos tiempo, bien. Tranquilo, vuelve. Quiero ver las manos de ellos, van en el forcejeo. Vale, normal. Normal, puntea el balón y. Sí. Mira, otra atrás, dale, no, otra atrás. El problema está viendo esa misma. Sí, esa misma. Dale. Es que juega el balón y por acción, mira, la pierna no tiene cómo evitar, sí, el. Nunca. Mira. ¿Qué toca primero? ¿Quién juega el balón? Blanco. Tocó el balón primero. Y con la rodilla moviendo dolorosa para acción de juego, está flexionada. No, dale, no entiendo ahí. Vamos. ¿Quiere ver otra cámara, profe? No, otra quiero cámara. que la evalúe. Que te diga nada, hermano, porque fue de nota. Francisco, me escucha, te invito a un on-field review. Está perfecto. Dale, vamos a tomar tiempo. Francisco, ¿me escucha? Dale, por la rechucha, salgan. Canal limpio, Francisco, te habla Droguet. Te invito a un on-field review. Escucho. Dale, háblale nuevo. Espera, me escucha. Francisco, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Droguet te habla. Te invito a un on-field review. Hay que mostrarle esa imagen. Vale. Quiero que evalúe la situación, Francisco. En el momento en que va la disputa, claramente juega el balón el defensor número 15. Y con el pie que va por acción de juego, lo roza, pero por acción de juego, para que lo evalúes, por favor. Dale. Dale. Vamos, déjala. Bueno, bueno, ya está. Si no, si no, está bien. ¿No puedes? Sí, tranquilo, si no, no. Vamos, anda. Ya está, pero listo. Tranquilo. Otro ángulo, inversa. Inversa, dale. Dale, más lento, lento. Lento, lento, lento. Eso es lo que veo yo. No me sirve, otra. Inversa. Sí. Perdón, detrás del arco, la anterior. Sí, sí, sí. Sí. Y luego la pelota. Atrás. Tiene atrás. Hay un movimiento, vale. La camiseta que lo revive, igual. El de la camiseta que lo va también arriba el tema de la camiseta, el forcejeo. Ambos, yo veo penal abajo y veo penal arriba. Perfecto. ¿Qué les parece a ustedes? Confirmo decisión. Perfecto, voy con penal. Vale. Jugada como la ocurrida en el partido Huachipato y Deportes Copiapó. Son precisamente las que nos permite agradecer la presencia de la tecnología y más precisamente el sistema VAR. ¿Por qué? Porque para todos nosotros, me incluyo, incluso para el relator que transmitió por imágenes de televisión el partido, no había sido falta. A primera vista nos daba la impresión de que no había existido la falta, pero la seguridad del árbitro, la proximidad de él en acción, nos dejaba la duda, y principalmente un movimiento extraño de una camiseta en la reiteración de las imágenes por la televisión. No obstante, también nos llamó poderosamente la atención que cuando actuó el VAR y lo llamó para hacer una revisión en el monitor, el árbitro prácticamente en forma inmediata pudo corroborar lo que in situ había tenido oportunidad de percibir. Y eso es lo que hay que resaltar, es decir, el sistema VAR y la televisión, la tecnología, cuanto más cámaras tenga, mejor, principalmente para aquellos árbitros que sancionan lo que ven independientemente de las consecuencias, ¿sí? Independientemente de todo lo que puede llegar a ocurrir. Y eso es lo que hay que valorar del árbitro que tiene ese coraje y que quiere hacer justicia. Obviamente que luego del análisis se pudo constatar que el análisis que había hecho a través de la revisión del VAR le daba la razón. Obviamente que cuando uno detiene las imágenes, detiene a cuadro detenido y puede observar y sacar unas fotografías, puede observar el corrimiento de la camiseta en el momento que es, se produce la sujeción, y que esa sujeción generó un impacto en el jugador, y que a su vez en la parte inferior también se puede inferir que hubo un rozamiento de la parte media de la pierna sobre el pie izquierdo del delantero, que también lo hizo perder su posición vertical, y que a simple vista daba la impresión de que el jugador efectivamente había jugado el balón limpiamente, cuando
Luego, las imágenes que acabamos de producir demuestran que lamentablemente había existido una infracción que sí pudo percibir el árbitro y que sancionó como corresponde con el tiro penal.